Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Blackbeard Tactical Gear. El día de hoy vamos a estar haciendo el review de una pistola de entrenamiento, también conocidas en el medio civil como pistolas traumáticas, pero nosotros la conocemos simplemente como pistola de entrenamiento. Bien, esta es la pistola de entrenamiento T4E o T4E, que es Training for Engagement, el modelo TPM1. Calibre .43, ¿sí? Viene en su estuche de plástico, en un estuche rígido de protección, aunque pues no es lo mejor. Aquí ya tiene una dobladura, así me vino de tienda, pero pues bueno, es más que aceptable. Aquí tiene unas etiquetas de descripción, advertencias, ¿sí? Y pues bueno, este es el modelo TPM1. Y es así como viene. El estuche pues es no tan resistente como uno real. Tiene su manual de usuario, ¿sí? Y las garantías. El acoginado es muy bueno. Me pareció de buena calidad. Está más que bien. Es grueso y mantiene la pistola en su lugar. Bien, el modelo TPM1 es calibre .43, es la última generación de equipo para entrenamiento táctico de alta gama, sistema de marcado utilizado por la policía y el ejército de los Estados Unidos con fines de entrenamiento. Y pues bueno, esta réplica, este tipo de réplicas han venido a innovar el mundo militar y policial. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene. Tiene una bolsa plástica con algunos repuestos, resorte que va en el interior del cargador, ¿sí? Un segurito que estuvimos viendo aquí. Esto es para limpiar el interior del cañón. Y tiene una llave para colocar el CO2. Es todo lo que viene. No vienen los tanques de CO2 y no vienen las municiones que son .43, ¿sí? Como esta. Bien, esta básicamente utiliza tres tipos de municiones que yo conozco. El primero es el de pintura, como es este que tiene pintura azul. Los colores pueden variar a tu preferencia. Otras esferas, otras balas o balines que son de goma dura, que son para defensa, son para lesionar, ¿sí? Aunque realmente esos balines duelen bastante, no imposibilitan a un agresor que vaya decidido a quitarte la vida o a lesionarte. Y vienen otras esferas que vienen cargadas de un material irritante, como el gas pimienta, ¿sí? Entonces tiene la facultad de lastimar, de herir sin abrir la piel y además irritar ojos y vías respiratorias. Pero este es nada más de pintura que te traigo de ejemplo. Bueno, ya te describí tres tipos de municiones que pueden tener. En el cargador que va en su interior, siguiendo con la descripción, esta es una réplica de una Glock 17, ¿sí? Tiene los tamaños y el peso de una Glock 17, ¿sí? Y es el modelo, te repito, TPM1, ¿sí? Es full metal, completamente, es metal y polímero, tal y como la Glock. La Glock no es full metal, ahí te pido una disculpa, me dejé llevar. No es full metal, sino es combinación de polímero con metal. Bien, funciona idéntico a la Glock con su seguro, su retenida. Ajá. Si te das cuenta, en este interior del disparador hay un, como si tuviera dos disparadores. Bueno, este es el seguro. En la Glock pasa exactamente igual, es el seguro este. Si nosotros jalamos desde el lado, pues el disparador no se acciona. Te debemos de quitar con el dedo el seguro y ahí es donde se acciona. Bien, cuenta con un cargador
En la base del cargador empujamos y nos deja ver un tornillo donde va a ir un tanque de CO2. ¿Sí? Estos no vienen con el arma, tienes que comprarlos por separado, te recalco eso. Entonces, este es un tanque vacío, chécalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a cargar en este dispositivo y lo que vamos a hacer es perforar el tanque al mismo tiempo que va entrando, que vamos presionando. ¿Sí? Entonces, por eso nos viene una llave Allen, que entra en el inferior, en la parte más inferior del cargador. Acomodamos bien el tanque, ¿sí? Y empezamos a presionar, ¿sí? Bien, ahí se escuchó la perforación y seguimos presionando hasta que deje de salir. No debe de ser mucha, simplemente que dejemos de escuchar cualquier fuga, con eso es suficiente. Y ya estamos listos para utilizar el arma. En la parte lateral viene un resorte que podemos, que podemos accionar con el dedo. Lo bajamos y lo empujamos. Ajá. Lo bajamos hasta la parte más inferior y lo empujamos a un costado para que quede en la retenida. De esa manera nos va a ser más fácil meter las 8 balas, 8 balines que lleva. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Una vez colocados los 8, pues podemos liberar el resorte. ¿Sí? Y ya estamos listos para accionar nuestra arma. Siempre con las medidas de seguridad, aunque es pintura, pues puede lesionar gravemente los ojos, la nariz y pues partes tan sensibles como la boca, la cara, ¿sí? Entonces se deben de tener las mismas medidas de seguridad que una arma real. Esta réplica de Glock ajusta perfectamente en los holsters destinados a Glock. Por lo tanto, va a aumentar nuestro nivel de entrenamiento, ya que podemos practicar y disparar en el interior de nuestra casa, ¿sí? Con las medidas de seguridad pertinentes y manteniendo esta arma siempre alejada de los niños y en un lugar seguro. Bien. Pues el arma es bastante ergonómica, tal y cual la Glock 17, ¿sí? Y pues aquí tiene un riel Picatinny en la parte inferior donde puedes colocar un láser, una lámpara o los dos. Aquí. Puedes agregar otros accesorios, una mira holográfica. Aquí tiene una advertencia, aquí te dice qué calibre es, .43. Una advertencia donde te dice que leas el manual antes de utilizar el arma. Y pues bueno, los órganos de puntería me gustan bastante, resaltan bastante y además de que es muy, muy precisa. ¿Cuáles son sus inconvenientes? Que el disparador es muy duro, es bastante duro a comparación de un arma real, ¿sí? Pero te va a ayudar, ¿sí? ¿Sí? Debes de aplicar igualmente los órganos de puntería, los fundamentos de tiro, y accionar el arma cuando sea preciso. Bien, en este momento cargo y ya estamos listos para utilizar nuestra arma. Lo que tenemos que hacer es cargar, ¿sí? Como un arma real. Cargo y empiezo, ya puedo iniciar a mis prácticas, ¿sí? Ya está lista para disparar. La puedo colocar en el interior de la funda y ahí va a estar sin ningún problema. Desenfundo y ya puedo utilizar mi réplica. Bien, hasta aquí es la descripción bastante rápida de esta arma traumática, la T4E. Vamos a una práctica a ver
qué tal se desempeña ya utilizándola, ya, así, ya aplicándola en una situación práctica. ¿Qué otra cosa? Los tanques aproximadamente duran 3 cargadores, es decir, 3 por 8, 24, ¿sí? Alrededor de 24 disparos te va a durar un tanque de estos. Así que tú debes de ir calculando cuántos tanques vas a necesitar. Y la distancia máxima alcanzable ronda los 60 metros, que es un tiro bastante lejano incluso para una arma real, un arma de fuego real. Y yo creo que para utilizar una pistola, pues debes de estar en los confines de los 20 metros a la redonda ya como máximo, para ser, digamos, lo más preciso, ¿sí? Aquí está el arma, ya está cargada mi arma, hay que tratarla como tal. Inclusive si no está cargada, pues obviamente aplicar las medidas de seguridad que has aprendido en nuestro canal. Bien, creo que es todo por la descripción y vamos a la práctica. Bien amigos, vamos a la práctica. Estoy en el interior de un departamento. Esto es el final de un pasillo que mide entre 10 y 12 metros, ¿sí? Estas prácticas son con el fin de que tú veas cuáles son los límites de seguridad del uso de la réplica de entrenamiento dentro de un inmueble, ¿sí? Recuerden que mi pistola ya está cargada. Pegué esta silueta, tú puedes imprimir una a tu gusto y la puse sobre un cartón en una silla. Así de sencillo puede ser el entrenamiento. Si bien la silueta no tiene la altura de un hombre promedio, pues servirá para fines del review del día de hoy. Recordemos que tenemos un cargador abastecido con 8 balas, 8 balines. Y vamos a estar haciendo un ejercicio de agrupación de 4 impactos primero, para terminar con 2 ejercicios de doble tap o 2 pares controlados que sumarían 4 y 4. Sumarían los ocho balines de un cargador, ¿sí? Tengo mi funda, mi holster rígido, y pues vamos a primero a desenfundar y a disparar. Los fines del review, pues, son simplemente ver qué tal agrupamos, qué tal disparamos. Y las medidas de seguridad son las mismas que una arma de fuego. Si hay otras personas en tu casa, pues debes de avisar que vas a hacer una práctica y que nadie salga. ¿Bien? O si es posible, pues lo mejor que tienes que hacer es practicar sin nadie en la casa más que tú, ¿sí? Si la práctica está destinada a impactar a una persona, pues bueno, cerciórate de que los balines que estás utilizando sean los balines de pintura y que no sean los de goma o bien los que están cargados con algún agente irritante. No es recomendable, y todas las prácticas que tú realices en el interior de tu casa o en los exteriores, pues corren a tu cuenta, ¿sí? Tú serás el responsable de las consecuencias por una mala ejecución de los ejercicios que ves aquí. Aprovechando el momento, te recuerdo que tenemos nuevos modelos de playeras en nuestra tienda. Date una vuelta o bien encárgame alguna playera por mensaje directo en Instagram. No se diga más y bueno, vamos con la práctica del día de hoy. Bien, pues pueden ver que es bastante fuerte. Yo pensé que iban a reventar los balines de pintura, pero no, perforó el cartón. Y los balines se alojaron en la parte interior de la caja. Aquí tenemos los impactos. Se me movieron pues bastante. A decir verdad, en un arma de fuego yo no tiro así. Pero el disparador es bastante duro. Sería el inconveniente que debemos sobrepasar. Es la primera vez que disparo con esta réplica. Pero sí es un disparador bastante duro. Mucho más duro que una pistola de fuego real.
Estos fueron los cuatro, las primeras cuatro agrupaciones. Ahora vamos con el ejercicio de doble tap, ¿sí? Y voy a apuntar al pecho, al centro del pecho. Bien, pues ya vimos un impacto y otro en la cara. Quiere decir que el primer impacto lo di aquí y en el segundo levanté el arma, ¿sí? Obviamente tú disparas, hay un movimiento hacia atrás y es cuando di el segundo impacto. Estamos conociendo el arma, te menciono que aún sigue bastante duro el disparador. A lo que yo estoy acostumbrado, mis disparadores suelen ser bastante suaves. Pero bueno, vamos con el segundo doble tap. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y este debe haber impactado aquí abajo. Oh, parece que hay dos aquí. Bueno, pues me gustó. Y si se fijan, la corredera quedó abierta, ¿sí? La corredera quedó abierta en este momento porque ya se agotaron los 8 cartuchos. Hago medidas de seguridad, veo que ya no hay cartuchos, ya no hay balas en el cargador. Observo mi recámara, ¿sí? Que pueda ver a través de ella. En el cañón tampoco hay nada. Y bueno, disparo, ¿sí? Después del primer disparo, pues ya no se acciona nuevamente. Entonces ya puedo colocar el arma y enfundarlo. Bien, amigos, pues aquí está la silueta impactada. Aquí está el interior. Y pues traspasó un cartón, ¿sí? Traspasó un cartón. Quiere decir que estos balines de pintura sí van a doler bastante en la piel expuesta. Van a dejar un moretón, indudablemente. Pero pues bueno, es algo que se puede soportar. Incluso algunas no se reventaron de lo duras que están. Y algunas pasaron. Ajá, mira. Algunas pasaron todavía esta base, que es de una réplica de Airsoft, ¿sí? Pasaron esta base. Mira, aquí está el cascarón de una bala. Quiere decir que está duro, ¿sí? Pasaron esa base, pasaron este cartón, la base donde iba la réplica de Airsoft, y se impactaron aquí. Pero además hay una que, mira, está aquí. O sea, todavía pasó uno, dos, tres capas de cartón, ¿sí? Mira, la vamos a sacar por aquí. Y mira, de 8, 2 no impactaron. Quiere decir que realmente están duras, ¿sí? Y aquí tenemos los impactos que realicé. Son 8 en total. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un séptimo y 8. Aquí tenemos una agrupación de 6 impactos. Ya los conté bien. Al inicio te había dicho que este era un posible impacto, pero ya rectifiqué y no lo es. Los 6 están aquí. 2 están en este lugar. En el primer doble tap, levanté el arma y se me fue aquí. Como ya tenía esa idea en mente, traté de controlar el arma y el segundo doble tap, uno se me fue abajo. El último disparo. El disparo número 8 se me fue abajo. Pero bueno, estaba disparando entre 10 y 12 metros, te menciono. Y el disparador pues es algo duro, ¿sí? No es un disparador tan amigable, ¿sí? La réplica me gustó bastante. Si tú eres policía y eres militar, eres amante de las armas, estás por concursar en un concurso de IPSC, en fin,
si tú crees que esta es una opción para ti, pues no lo dudes, trata de comprarla. Te vamos a dejar el enlace donde yo compré esta réplica, por si la quieres adquirir pronto. Y dentro de poco vamos a estar trabajando este tipo de réplicas en nuestra página en internet. Va a incrementar mucho tu velocidad de respuesta. Puedes estar practicando el desenfunde, conocer tu funda, dónde la vas a colocar, a desenfundar uniformado, a desenfundar de civil. No es lo mismo porque obviamente el arma no la vas a llevar en las mismas condiciones, ¿sí? Por eso te menciono de esta práctica entre uniformado y estando de civil. Puedes disparar en el interior de tu casa, digamos abriendo fuego real, obviamente es una réplica, pero practicando este nuevo mecanismo, ¿verdad? Que es el blowback, o nosotros le llamamos recoil, que es el retroceso. Y en el último, pues lo que me gustó es que la recámara se queda abierta. Si bien no se queda hasta atrás como un arma real, que vendría siendo más o menos por ahí, es bastante, bastante innovador este diseño. Porque al momento de impactar una silueta o al momento de impactar a uno de tus compañeros con la debida protección en el cuerpo, pues bueno, te vas a dar cuenta dónde impactó, ¿sí? O sea, como decimos, una bala siempre dice la verdad, pues obviamente te va a decir si impactó o no. Si no le diste, estás fallando tú indudablemente, porque esta réplica es bastante buena. Y pues bueno, déjame en los comentarios qué te pareció esta réplica. Si tú como militar o como policía o como escolta la utilizarías en tu entrenamiento, como tirador deportivo también, dime si la utilizarías. Nos sobraron dos disparos, pues bueno, los vamos a seguir teniendo aquí. Date una vuelta por mi página. En la descripción te vamos a dejar el acceso a nuestro PayPal si deseas apoyar a nuestro canal. Entre más nos apoyen, pues vamos a seguir trayendo mejor contenido y contenido más interesante. Bien, amigos, estoy a sus órdenes. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte y comenta. Y se despide de ustedes su amigo Barba Negra. Hasta luego.